Vamos con un vídeo rápido de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi y el Mundial de Qatar. Cerca de 13 kilómetros separan Argentina de Qatar, pero la distancia no entiende de pasiones ni de amores incondicionales. A la sede del Mundial 2022 llegarán 32 seleccionados, pero en la previa ya hay un favorito, el equipo de Lionel Scaloni. No se trata de una candidatura deportiva, sino más de una inclinación afectiva, ya que Doha se tiñó de celeste y blanco a menos de 2 semanas para el comienzo. En dicha ciudad, Lionel tiene su monumento y los sudamericanos ya encontraron las canciones que se escucharán en los estadios. La infraestructura del país anfitrión es, sin duda, la mayor atracción. Se caracteriza, entre otras cosas, por tener edificios imponentes, con el atenuante de que uno de ellos se disfrazó de la pulga. El futbolista del Paris Saint-Germain aparece en una de las construcciones más emblemáticas de allí. Estos homenajes al astro del fútbol corresponden a una metodología implementada por los de Medio Oriente, que en diferentes puntos estratégicos idearon diferentes reconocimientos a las principales figuras que disputarán el esperado certamen. De todos modos, no es solo una obra de arte. En las personas que residen allí también se observa el amor que sienten por el ex de Barcelona. Un claro ejemplo se dio el 24 de junio, día en el que Leo cumplió 35 años y se festejó el aniversario del 10 en el Corniche de Doha. Hubo cantos, bandera y hasta una torta para enaltecer la figura del capitán argentino. Y es que aquí podéis ver precisamente la figura de Leo Messi en uno de los edificios de la ciudad de Doha. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y vamos a hablar concretamente del nuevo enfrentamiento que va a tener el portugués con uno de sus antiguos enemigos deportivos. Se sortearon los cruces de los 16avos de final de la Europa League y el cruce más destacado será el que dispute Manchester United, que finalizó segundo en su zona, y Barcelona, que no pudo superar la fase de grupos de la Champions League. Cristiano Ronaldo se destaca como protagonista de la serie por su larga historia frente al equipo culé con las camisetas del United, Real Madrid y Juventus, aunque esta será la primera vez que jugará un partido contra el Barça en la Europa League. Según Opta, el delantero portugués disputó 34 partidos ante los blaugranas entre todas las competiciones a lo largo de su carrera, en una cosecha de 10 victorias, 9 empates y 15 derrotas. En total marcó 20 goles, 9 en la Liga, 2 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 4 en la Supercopa de España. En su primera etapa en el United, Cristiano se midió con Barcelona en 3 oportunidades y no pudo convertir goles. Lo superó en las semifinales de la Champions 2007-2008 con un empate sin goles en el Camp Nou y un triunfo por la mínima en el Old Trafford. Luego se consagraría por penales en la final ante el Chelsea y cayó en la final de la temporada siguiente por 2-0. Por tanto, estos son los antecedentes de Cristiano y el FC Barcelona.